Si hay una idea que ha sido capaz no ya de sobrevivir, sino de ganar brío a través de las catástrofes políticas del siglo XX, ha sido la llamada justicia social. En los últimos 100 años, el poder estatal ha crecido a un ritmo nunca antes visto. El peso del gasto público no ha parado de aumentar, incluidos los países con más honda tradición liberal, como Estados Unidos o Inglaterra. La burocracia y la planificación marcan la vida de unos ciudadanos que apenas han presentado oposición precisamente por haber caído en el embrujo de la justicia social. Hoy ya no se necesitan tanques ni bombas para cercenar la libertad. Basta con agitar la bandera de lo socialmente justo para conseguir la rendición ciudadana ante el poder político. 30 años después del colapso soviético, la planificación centralizada goza de una excelente salud, y lo hace gracias a la supuesta justicia social, ese peligroso espejismo que, en palabras del Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, ni es justicia ni es social. Sostenimiento de los sistemas de inversiones y para evitar se va a mantener blindar las pensiones. Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Siempre las pensiones. El sistema de pensiones es con gran diferencia el pilar fundamental de nuestro llamado estado del bienestar y la punta de lanza de la justicia social. Uno de cada 3 euros de gasto público va dirigido a esta partida. Sin embargo, pese a la enorme cantidad de recursos que consume, pocos son los que parecen estar contentos con su funcionamiento. Sus responsables saben que es insostenible, pero saben también del enorme peso electoral que suponen los jubilados. Por su parte, los ciudadanos padecen día a día sus insuficiencias y exigen, después de toda una vida cotizando, la continua mejora de sus condiciones. Unos y otros participan de una rueda inacabable que les impide denunciar la naturaleza misma del actual sistema de pensiones. Y lo que es peor, hace asumir a los demás que no hay alternativa. Hay 2 métodos básicos financieros que pueden hibridarse incluso. El reparto, que consiste en que con las cotizaciones del momento se pagan las pensiones del momento, y el método de capitalización, que esas cotizaciones o aportaciones se acumulan, se las hace rendir en los mercados financieros y, llegado el momento de la jubilación, toda esa bolsa, esa hucha de las pensiones, que es nominal y pertenece a cada trabajador, se convierte en una renta vitalicia. El sistema de pensiones en España es un sistema de reparto puro, contributivo. Yo diría que de los más puros que hay en Europa. ¿Qué significa esto? Pues significa que las contribuciones que se hacen al sistema cada año por parte de los que trabajan, los activos, se gastan íntegramente ese año en pagar las pensiones a los jubilados. Es decir, se coge dinero con una mano de aquellos que estamos trabajando y se gasta íntegramente en pagar las pensiones de jubilados y restos de pensionistas. Por eso se llama sistema de reparto. Es decir, no hay ningún ahorro acumulado. La seguridad social en el mundo apareció nominalmente, como la conocemos hoy, en los años 80 del siglo XIX, en la Alemania recién reunificada de von Bismarck y Guillermo. Y hasta hoy tenemos la seguridad social extendida en todos los países del mundo. Sí, yo pienso que Bismarck es una figura clave, es casi diabólico, porque ha sido el primero que ha introducido este sistema de reparto y así el estado de bienestar. Y luego todos lo han copiado, ¿no? Y lo ha hecho solo por cuestiones de poder, por cuestiones políticas. Cuando a finales del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema público de pensiones, estableció la edad de jubilación en 70 años. Como la esperanza de vida rondaba los 45 años, apenas había pensionistas y el dinero recaudado terminaba en las arcas del Estado.
Más allá del beneficio económico, Bismarck consiguió además ganarse a la clase trabajadora y neutralizar con ello el auge de la oposición socialista de izquierdas. Pero las verdaderas intenciones de esta medida salieron a la luz en el debate parlamentario previo a su aprobación, cuando Eugen Richter, líder de la oposición liberal, preguntó a Bismarck: «Señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado?» Entonces Bismarck pidió la palabra, se levantó y respondió: «Ese es precisamente mi objetivo». De hecho, hay otras anécdotas o otros cuentos de las intenciones verdaderas de Bismarck. Y una es de William Dawson, que cuenta que Bismarck le había contado que lo había hecho para ganarse la clase trabajadora, ¿no? Para presentar al Estado como una institución social que es creado para su bien, ¿no? Y fíjense, eso ahora casi todo el mundo lo cree. Lo cree que el Estado ha sido creado para el bien común. Lejos de ser beneficiarios del estado de bienestar, muchos ciudadanos, tal y como Bismarck deseaba, han terminado siendo súbditos de un sistema que es en esencia el mismo que ideara el canciller alemán hace un siglo y medio. Hoy, en España, casi un 70% de los jubilados vive únicamente de la paga de su pensión. Y lo que es peor, esta depende en exclusiva de las decisiones políticas de turno. Social Security card represents an insurance policy, a policy through which you can build a foundation of security for yourself and your family. Fíjense la trampa semántica, ¿eh? Seguridad social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es social y que además es seguro? Pues bien, si algo caracteriza a la seguridad social es que ni es seguro ni además es social. Es decir, no hay ninguna garantía jurídica de que el día de mañana se vayan a percibir las pensiones que se nos han prometido por nuestros políticos. Pese a la opinión generalizada, las cotizaciones mensuales que pagan los trabajadores se gastan íntegramente para pagar las pensiones de los jubilados de ese mismo mes, sin generar ningún tipo de derecho o garantía futura. Cuando a los trabajadores presentes les toque jubilarse, solo les quedará confiar en las decisiones del político de turno y en que las condiciones económicas de entonces sean favorables, algo que sí pasaba en 1935, por ejemplo, cuando Roosevelt instauró en Estados Unidos la seguridad social moderna. En aquel momento, por cada pensionista, el gobierno contaba con 52 trabajadores activos, de manera que fue extremadamente fácil convencer a la población de las bondades de un sistema que, pese a no contar con ninguna garantía real, ofrecía unas condiciones difíciles de rechazar. Tal fue el caso de la primera pensionista americana, Ida May Fuller, quien, habiendo contribuido con apenas $25 a la Seguridad Social, recibió la importante suma de $22,889. Su historia protagonizó muchas de las campañas publicitarias gubernamentales. Actualmente, sin embargo, las condiciones económicas han cambiado mucho. Lejos de los 52 trabajadores activos con que contaba Roosevelt para pagar la pensión de un solo jubilado, hoy en día la media tanto en Estados Unidos como en Europa se ha rebajado a 2. Sistema español, las pensiones de los trabajadores, de los pensionistas actuales, de los actuales jubilados, las pagan los trabajadores de la actualidad. Y a esos trabajadores se les promete que dentro de 15, 20 o 30 años, cuando ellos se jubilen, se les cobrarán cotizaciones a los trabajadores del futuro para pagar sus pensiones. Aquí hay una, ya se produce muchas incongruencias. Hace que el sistema se tambalee, porque se basa en la promesa, en una promesa. Y las promesas no están por escrito, no hay nada que esté respaldando este sistema de pensiones hoy. No es seguro, no es seguridad. Pero tampoco es social, porque la mayor parte de las contribuciones las pagan los más vulnerables, los trabajadores que tienen unos salarios más bajos. Y en general, de manera agregada, los trabajadores están pagando, por término medio, unas pensiones que son superiores, por término medio, a los salarios que ellos perciben. Luego, aquí lo que hay es un trasvase de renta de los más pobres hacia los más ricos, en términos agregados, que son los jubilados. En España,
El realizador del estado del bienestar fue el dictador Francisco Franco. Gracias a ello, su régimen se sostuvo en pie durante casi 40 años con total estabilidad. Todas las políticas sociales actuales, desde la educación o la red sanitaria, hasta la legislación laboral o el sistema de reparto de las pensiones, tienen sus antecedentes directos en el franquismo, pese a que hoy en día lo políticamente correcto sea defender lo contrario. Vamos a desmontar algunos mitos sobre qué hizo o qué no hizo Franco. Desde 1883 ya hay leyes en este sentido progresistas. Luego en 1905, en 1913, de hecho la Constitución del 31 de la República, en el artículo 46, establece el trabajo, la seguridad social, como un elemento prioritario por primera vez en la Carta Magna. Pues mire, si se quiere uno retrotraer, a 1883, cuando se crea la Comisión de Tratamiento de Asuntos Sociales. Y estamos a 1900 cuando empiezan, o en la primera década se creará el Instituto Nacional de Previsión. Pero esos seguros ni eran obligatorios ni eran para todos. Y además eran privados y habrá que esperar hasta los años 20 que se pongan, o ya hasta la Segunda República, donde se anuncia que va a crearse el seguro obligatorio. Pero se queda sin hacer. Y por lo tanto, el modelo que se implementa a partir de la ley de 1939 va a ser un modelo moderno y opta por el sistema de reparto. Ya el mismo 17 de julio de 1936, en el documento por el que se adhiere a los rebeldes, Franco hace de la justicia social y la redistribución de la riqueza una de sus principales reivindicaciones. Poco tardaría en aplicarlas. A lo largo de la Guerra Civil, en los territorios que iba ganando, su puesta en práctica sería una de sus principales bazas para ganarse a buena parte de la población, aterrorizada ante las políticas comunistas del otro bando. Un buen ejemplo fue precisamente el de acabar con el régimen de capitalización en el retiro obrero, hasta entonces vigente en toda España. Una vez ganada la guerra, Franco no abandonaría nunca su fe en la justicia social. Enemigo por igual del comunismo y del liberalismo, hizo de las políticas sociales el pilar fundamental de su régimen y con ellas construyó no solo la seguridad social en España, sino el imaginario colectivo que aún hoy día la sostiene. El gran artificio que hizo Roosevelt, como hizo Franco en su momento en España, cuando por esta cosa, es crear la ficción de que hay una cuenta aparte, ¿no? Que hay un Instituto Nacional de la Seguridad Social aparte, que tiene sus cuentas aparte y que es sostenible o que no es sostenible dependiendo de las aportaciones. Todo va para el Estado. ¿De dónde le vienen los ingresos a la Seguridad Social? Pues del mismo sitio que el resto de los organismos, de los ingresos públicos. Entonces, creer que hay esa ficción de que está por un lado el Estado y por el otro la Seguridad Social. Y entonces la Seguridad Social tiene unos ingresos autónomos, que son las cotizaciones sociales, y lo que tenemos que tratar es de equilibrar los gastos de la Seguridad Social con esos ingresos que son independientes. Pero eso es mentira. De hecho, si fuera verdad, el sistema habría... O sea, si realmente hubiera un sistema, ese sistema habría quebrado. ¿Cuál es la cartera de una hucha de las pensiones? ¿Qué tienen cartera esa hucha? Para que la gente piense que es un territorio lleno de billetes. ¿Pero qué tienen cartera? A día de hoy tiene títulos de deuda del Estado español. O sea, antes tenía alguna deuda holandesa o tenía alguna deuda francesa, pero básicamente tiene títulos de deuda del Estado español. Esto es. Estado español, Aznar o Zapatero, que fueron los que más dotaron, dota tantos miles de millones de euros al fondo. Vale. ¿Y el fondo qué hace con ese dinero? Pues compra títulos de deuda y le devuelve el dinero al que lo puso. Y a cambio tiene unos títulos de deuda. ¿Qué rinden intereses? Sí, pero si intereses pagados con más títulos de deuda. Es un argumento circular. Desde el punto de vista contable, a ver, si una empresa hiciera esto, metían en la cárcel a su director financiero. Era como si una familia tuviera dos cuentas corrientes y se estuviera prestando dinero de una cuenta corriente a la otra de forma circular. Todos vemos que sería completamente ilógico. Pues eso fue la hucha. Ya hemos visto lo que ha pasado. A las primeras de cambio que ha habido un problema serio, la crisis financiera, ese fondo ha tardado unos años, porque el sistema tenía cierta resiliencia, pero al final se ha agotado. Si no se ha agotado del todo, es porque ningún político quiere pasar a la historia por ser el responsable de que el último céntimo saliese del fondo de reserva. Que la famosa hucha de las pensiones se haya descubierto vacía no es lo más grave. Lo peor es que esa gran ficción, alimentada durante años por los distintos gobiernos, ha desincentivado de un modo directo el ahorro privado, que es el gran motor de las sociedades prósperas. Al haber hecho creer a la población que sus contribuciones se guardaban en una supuesta cuenta aparte,
que serviría para asegurar sus futuras pensiones, se ha desactivado la principal razón de ahorro de las personas, que era precisamente el ahorrar para el momento de la vejez. Y es que en la medida en que los que ahora estamos trabajando confiemos que cuando nos llegue la hora de jubilarnos el día de mañana, nuestros hijos y nietos van a hacer lo mismo que ahora nosotros hacemos, es decir, financiar a los jubilados, pues en esa misma medida no sería necesario ahorrar. Claro, eso descapitaliza a las sociedades, porque el ahorro para las pensiones es el mejor ahorro, porque es un ahorro a largo plazo que permite capitalizar y hacer, diseñar a largo plazo la formación de capital de un país, ¿no? Frente al ahorro más a corto plazo. Entonces, es el ahorro ideal, pero claro, lo desincentivas por completo. Y este tiene un efecto muy perjudicial sobre el desarrollo económico, porque una tasa de ahorro más baja significa menos inversión, significa menos equipo capital disponible por trabajador y significa, por tanto, menor productividad y salarios más reducidos. Le hemos dicho a la gente, no necesitas ahorrar porque el Estado te proveerá. Y es cierto que ha desincentivado el ahorro, pero es cierto que el Estado ha estado dando muy buenas pensiones públicas a las personas que tenían derecho a ello. La tasa de sustitución es el porcentaje que supone la pensión de jubilación respecto al último sueldo percibido en la etapa laboral. Viendo los datos de los países de nuestro entorno, no cabe duda de lo relativamente altas que son las pensiones en el sistema español. Más concretamente, el Banco de España estimó en 2017 que de media, por cada euro cotizado, se recibirían nada menos que 1,74 euros de prestación. Es decir, con lo cotizado en una vida laboral seguramente no se compraba ese tipo de pensión. Eso lo estoy diciendo, no que sean generosas, para nada son generosas, ¿no? Serían más generosas probablemente en un sistema de capitalización. Pero en el sistema de capitalización también hay que decir que el sistema de capitalización tiene que ser también con un ahorro elevado. Porque la gente se está quejando, por ejemplo, del sistema chileno, que las pensiones ahora son muy bajas, pero las pensiones chilenas son con una retención del 10%. En cambio, las nuestras son del 36%. Claro, mucha gente dirá, bueno, pues ni tan mal. Si el sistema de pensiones, es cierto, ha desincentivado al ahorro, lo que hemos hecho ha sido ahorrar en vivienda, y en términos financieros, en activos financieros, hemos dicho el Estado nos protege. Pero es que el ahorro real que acumulamos las personas no nos sirve solo para cobrar una mensualidad, nos sirve para construir un proyecto de vida, nos sirve para construir un patrimonio familiar, para dejárselo a los nuestros. Y no solo dejárselo una vez que nos muramos, sino para ir consiguiendo activos, para tener un respaldo que en un momento determinado te puede servir de aval para desde un préstamo a un proyecto vital, un proyecto empresarial, una ayuda a alguien de tu familia. Nada de eso te lo da el sistema público y es fundamental, sobre todo para las familias de ingresos más bajos. Luego vemos cómo, por tanto, todo es un círculo vicioso. Un sistema basado en la coacción que perjudica sobre todo a los más vulnerables, que además destruye el ahorro y ralentiza la acumulación de capital y el desarrollo económico en perjuicio precisamente de las clases trabajadoras, que son las que cada vez con más dificultad y soportando el peso como si fuera una losa cada vez mayor financian el sistema. El argumento último de los defensores del actual sistema de reparto es el de presentarlo como una red de seguridad para las personas con menos recursos. Sin embargo, es una afirmación muy dudosa. Al margen de la poca confianza demostrada en las personas humildes para salir adelante por sí mismas, la realidad es que el sistema de reparto, lejos de favorecerles, les perjudica gravemente. Si tomamos como ejemplo a un trabajador español con un sueldo neto de 1.250 euros, vemos que el sistema actual le está detrayendo nada menos que 750 euros mensuales de su nómina. Un dinero que se destina básicamente a pagar las pensiones de los actuales jubilados y que no asegura, como hemos visto, que cuando llegue el momento de cobrar su pensión vaya a poder hacerlo con unas mínimas garantías. Si el sistema cambiase y el trabajador pudiese disponer libremente de esa misma cantidad para invertirlo en un fondo con una rentabilidad media de, pongamos por caso, un 5,5%, podría llegar a jubilarse con más de 1,5 millones de euros de patrimonio y una pensión, después de impuestos, de 41.800 euros, frente a los 11.500 euros con los que terminaría dentro del actual sistema de reparto. Vemos que el cambio es radical. Y sin embargo, el esfuerzo sería el mismo. Para mí, uno de los grandes mitos del sistema de pensiones es
que las cotizaciones no las paga el trabajador, o que parece que surgen de la gran mayoría, esa parte empresarial que es, si uno mira los porcentajes, es más elevada que la parte del trabajador. Pero eso ya sabemos que no es cierto. Esto es importante porque los políticos, para mantener oculto el verdadero coste del sistema y venderlo a la población y que la población en general acepte pacíficamente la coacción a la que se ve sometida, pues vendió que las contribuciones, la mayor parte las pagaba la empresa. No, lo paga siempre el trabajador. Eso está claro. Cuando un empresario hace el cálculo de cuánto le cuesta un trabajador, cuenta todos los costes, incluido la higiene, la seguridad, etcétera, todas las vacaciones, todo eso lo suma a nivel global y después lo divide. Lo va diciendo, hay que darle tanto para las pensiones, hay que darle tanto para la higiene, hay que darle tanto para el pago de vacaciones, así, pues simplemente, pero él calcula un monto, a lo mejor probablemente anual, no sé, pero calcula un monto anual de cuánto le va a producir el trabajador y después lo divide. Por eso sería muy importante que se elevaran al bruto todos los salarios, para que se hiciera evidente para toda la ciudadanía que en realidad está ganando mucho más, está ganando un 37% más, pero que se le quita ese 37% para pagar a las pensiones de ese año a través del sistema financiero de reparto. Para una persona que esté ganando 1.500 euros brutos en su nómina, esa persona en realidad tiene un salario que realmente esa es la base de cotización que se utiliza para calcular en un futuro su pensión, es de 2.000. Con lo cual, la empresa ya está pagando un 25% de la totalidad de su salario en concepto de impuestos. Esto deberíamos verlo para saber realmente cuánto estamos ganando nosotros, aunque lo está pagando la empresa. De esos 1.500 euros brutos, se nos quedan al final en 1.250 más o menos netos. Estoy hablando de un salario medio. Con estos 1.250 netos vivimos. Y aproximadamente de todo lo que consumimos, el 20% se van en impuestos directos, que son el IVA de todos los productos, por mencionar el más común. En definitiva, aproximadamente el 50% del salario de una persona mileurista son impuestos. Esto a lo largo de una vida asciende para un salario medio a medio millón de euros. La pregunta que yo lanzo ¿es esa persona menos hábil que el estado de bienestar para gestionar ese medio millón de euros y pagarse sus pensiones, su educación o su sanidad? Y es que el sistema de pensiones basado en el reparto se basa en un paternalismo trasnochado, que si lo pensamos bien es esencialmente incompatible con lo que es una democracia, lo que supone una democracia sana y madura. Porque fíjense ustedes, se nos considera lo suficientemente maduros y mayorcitos como para votar cada 4 años y elegir a nuestros gobernantes. Y sin embargo, cuando llega la hora de proveernos de las pensiones que necesitaremos cuando nos jubilemos, papá Estado dice, no vais a hacerlo bien, sois como niños. Tenéis que incorporaros a la fuerza en este sistema, porque si no, no seréis capaces de proveeros por vuestra cuenta de las pensiones suficientes. Precisamente, la incorporación forzosa de todos los ciudadanos al sistema es la clave teórica para su propio mantenimiento. Lo que diferencia a nuestro actual sistema de reparto de cualquier estafa piramidal al uso es que los grandes estafadores de la historia no han podido obligar por la fuerza a nadie para que participase de su actividad. Personajes como Ponzi o Madoff se veían obligados a buscar incesantemente incautos con los que ampliar la base de su pirámide. Sin embargo, antes o después, el engaño terminaba destapándose. ¿Por qué es tan popular la seguridad social? Hasta el punto de que se considera que es el fundamento del denominado estado del bienestar. Pues precisamente por las mismas razones por las que son tan populares las estafas piramidales, sobre todo en un principio, porque parece que se ha encontrado la cuadratura del círculo. Es decir, que se puede obtener una rentabilidad muy superior a la que puede obtenerse en el mercado y además sin coste. Cada inversor obtiene una rentabilidad muy alta, pero que se está pagando con cargo
a los ingenuos que entran en el sistema. Si esto durara indefinidamente, pues entonces, jauja, ¿para qué trabajar? Mado, Doña Baldomera o Ponzi, pues habrían encontrado la solución a todos nuestros problemas. Pero claro, cuando el sistema se basa en el engaño, termina colapsando y todos los que les pilla dentro pierden sus inversiones. Bueno, pues con la seguridad social también pasa algo parecido. Es muy popular porque se promete por los políticos que se van a obtener unas pensiones, unas prestaciones extraordinarias, que supone una rentabilidad tremenda, muy superior al valor de lo que se ha contribuido. Y además, parece que se ha solucionado el problema débil que tiene la estafa piramidal, que es el de la garantía de que continuamente lleguen nuevos ingenuos a financiar el sistema. ¿Y cómo lo solucionan? Por la vía que el Estado soluciona siempre todo, vía mandato, vía coacción, vía boletín oficial del Estado, vía policía, vía impuestos. Pero hay algo que no pudieron prever aquellos que legalizaron por primera vez el sistema financiero de reparto, y es el envejecimiento paulatino de la población. Ahora se juntan dos cosas únicas a la vez en términos demográficos. Se juntan más cosas porque vivimos en una sociedad que hay inventos que no había habido nunca, ¿no? Pero son, por una parte, un número de hijos por mujer extremadamente bajo y, por otra parte, una esperanza de vida enormemente alta. Nunca se ha vivido tanto como se vive ahora, ¿no? Y las dos cosas juntas te configuran una sociedad que tarda más en perder población. Aunque tenga pocos niños, tarda más en perder población porque vivimos más, pero a cambio tienes unas sociedades inéditamente envejecidas. Nunca ha habido unas sociedades tan envejecidas como las actuales. Claro, esto hace que el coste del sistema de pensiones basado en el reparto crezca, como he dicho antes, en progresión geométrica, como si fuera una bola de nieve, y termine siendo insostenible. Analizando el gasto español en pensiones de los últimos 20 años, vemos que, efectivamente, no ha dejado de subir de forma constante. El coste del sistema de reparto representa desde hace décadas la principal partida del presupuesto nacional, necesitando casi uno de cada tres euros de gasto público para sostenerse. Tal es así que con el coste total de la defensa nacional solo se pagarían 20 días de pensiones en España, 25 días con lo dedicado a las obras públicas y apenas 4 meses con todo el presupuesto educativo español. Precisamente porque es una parte tan importante del presupuesto público, tienes poco margen. Esto es evidente. Sí que hay que rascar si haces una reforma del Estado integral como la que yo haría, pero tampoco eso parece que esté en la cabeza de ninguno de los partidos políticos actuales. Con lo cual, tu capacidad de maniobra para gastar más en pensiones, que básicamente sería pues ir incrementando el peso de las pensiones en respecto al conjunto del gasto público, es muy limitada. Además, hay un déficit. ¿Esto qué significa? Que lo que se está gastando para pagar a los pensionistas con respecto a lo que se está ingresando de los que estamos trabajando va en aumento desde los últimos 10 años. Y para poner también en situación, desde el 2011 hasta el 2018, el déficit, es decir, esta diferencia acumulada, asciende a algo más de 100.000 millones de euros. Se veía venir, pero como era muy poco a poco, al político de turno, cuando empezó a ver avisos hace 30, 40 años, dice, bueno, yo, a mí no me toca en esta legislatura, tengo otros temas más urgentes, con lo cual se ha seguido deteriorando y deteriorando y deteriorando, y hemos llegado a la situación actual, en la cual la seguridad social en España en concreto tiene un déficit muy grande, pero es que será peor en el futuro. O sea, estructuralmente vamos a un déficit peor porque la tendencia es a que se deteriore aún más y que haya una proporción menor entre activos y jubilados. Esa diferencia creciente entre los cada vez más escasos trabajadores que tienen que pagar la pensión de los cada vez más numerosos jubilados aboca irremediablemente al conflicto social. Los intereses de unos y otros demuestran ser irreconciliables. Por más que se agiten conceptos como la solidaridad intergeneracional, el estado del bienestar o la justicia social para intentar suavizar el conflicto. La democracia, en una sociedad hay tres tipos de población, ¿no? La población que trabaja y produce la riqueza, la población jubilada y la población, los niños y jóvenes todavía no adultos, que son el futuro, ¿no? Votan solamente, digamos, la población en edad activa y los jubilados. Entonces, si en una sociedad tienes un porcentaje enorme del electorado, que son personas
que lo que quieren es que los que trabajan les den más dinero, que es en los, en vía pensiones, pues eso te puede llevar a un aplastamiento de la sociedad productiva. Y yo entiendo porque cobran poco, pero piden más. Pero el problema es, hay que decir también que hay que ver si lo que piden es, se puede dar o no, sin arruinar precisamente lo que los mantiene, ¿no? Si por subir más destruyen la base económica del país, ¿de qué van a cobrar los pensionistas? Ven, por tanto, que el sistema lo que ha hecho es enfrentar en clases con intereses irreconciliables los jubilados, los pensionistas, la generación pasiva, por un lado, y la generación activa, los trabajadores, sobre todo los más vulnerables y los más jóvenes, por otros. Y lo que debía de ser un proceso pacífico de cooperación social, que es el que normalmente se da en el mercado y en el acuerdo voluntario, se convierte en un campo de minas, continuamente expuesto al conflicto político con la finalidad de conseguir o mantenerse en el poder a corto plazo. ¿Queremos vivir desde los 65 años hasta que nos muramos, que además cada vez son más años, en esa época de nuestras vidas en las que somos más vulnerables y tenemos menos capacidad de reacción, porque ya no podemos trabajar o nuestra capacidad de generar ingresos es mucho menor? ¿Queremos vivir dependiendo del gobierno de turno? Pues precisamente por eso, cuidado con el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones, tal y como está planteado ahora mismo, es exactamente eso. Es, a partir de que dejes de trabajar, para buena parte de la población española, un porcentaje de sus ingresos altísimo depende de lo que decida el político de turno. De un modo u otro, todos los expertos, sin excepción, coinciden en que nuestro sistema de pensiones tiene un problema serio de sostenibilidad. Sin embargo, pocos son los que se atreven a denunciar que el verdadero problema es el sistema mismo. Las soluciones más populares, como el retraso de la edad de jubilación o la disminución de la tasa de sustitución, no dejan de ser como la música de los famosos violinistas del Titanic. Pueden hacer más llevadera la agonía, pero jamás podrán evitar el desastre. ¿Qué habría que hacer para solucionar todos estos problemas de una vez por todas? La respuesta es muy sencilla. Habría que restablecer un sistema de financiación para las pensiones basado en lo que se conoce con el nombre de capitalización. Un sistema basado en el ahorro y en la acumulación de fondos. Este fue precisamente el sistema que abolió el general Franco en la dictadura, que se quedó con todos los fondos acumulados por los trabajadores y estableció el sistema de reparto con todos los defectos técnicos y éticos que conocemos. De esta manera, las personas recuperarían su libertad, no viéndose obligadas a permanecer forzosamente dentro del sistema. Se acabaría con el paternalismo estatal. Cada generación sería responsable de sí misma, no viéndose afectada por el envejecimiento paulatino de la población. Habría seguridad jurídica y la garantía cierta de recibir las pensiones correspondientes cuando llegara el momento de la jubilación. Y además, en un sistema de capitalización, no solo no habría un efecto negativo sobre el ahorro, sino que se fomentaría enormemente la acumulación de capital con todos los beneficios sociales que ello conlleva. Lo que era o es un círculo vicioso en el ámbito de la seguridad social pública actual se convierte en un círculo virtuoso si la seguridad social se basa en la capitalización. Solucionan todos los problemas éticos, técnicos y además cada vez se acumula más ahorro y se impulsa, por tanto, el desarrollo económico, la acumulación de capital y el crecimiento de los salarios, lo cual a su vez permite ahorrar más y así sucesivamente. Luego, el debate es muy claro, o seguridad social o libertad. Sin embargo, hay un problema ineludible, y es que no podemos pasar de un sistema a otro sin dejar de pagar el precio por los errores ya cometidos. Así, habrá una generación que tendrá que asumir esta responsabilidad histórica con la carga económica que ello conlleva. Por lo menos durante una generación de 25 años, hasta que se extingan los ya jubilados y empiecen a acumular fondos los activos, a la generación que le toque históricamente, porque así lo decida de manera democrática, eliminar el sistema de reparto y pasar a la capitalización, tendrá que pagar como si dijéramos dos veces. Y esa es la gran pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a ese sacrificio?
Contrariamente a lo que podría pensarse a priori, la experiencia de otros países donde se ha dado esta opción es muy alentadora. Así se hizo en los años 70 del pasado siglo XX, por ejemplo, en Inglaterra, fruto de un gran pacto entre los grandes partidos con un resultado abrumador. El 90% de los ciudadanos, en cuanto se les dio la libertad de hacerlo, decidió abandonar el sistema de reparto y acogerse a uno de capitalización. ¿Pero en qué condiciones? Por ejemplo, permitir que 10 puntos de ese 37% que actualmente nos extraen a la fuerza, nos lo pudiéramos llevar los que actualmente estamos trabajando para un fondo de pensiones. Y los 27 restantes, pues los seguiríamos pagando como hasta ahora a fondo perdido para hacer frente al pago de las pensiones de los jubilados. ¿Qué pasaría en España si se diera esta opción? Desde el punto de vista presupuestario, lo peor que podría pasar es que, como sucedió en el Reino Unido y en otros países, la inmensa mayoría se saliera. Entonces, ¿cuál sería el coste para las arcas públicas? Pues aproximadamente 10 puntos de 40, una cuarta parte del coste actual de la seguridad social, que viene a ser en torno al 12% del PIB, una cuarta parte de ingresos se perderían porque los mantendrían en su bolsillo los ciudadanos para empezar a acumular sus correspondientes fondos. La cuarta parte del 12% del PIB es un 3% del PIB, es justo el límite del déficit que autoriza nuestros acuerdos en la Unión Europea. Yo estoy seguro que si España presenta un plan serio de transición a un sistema de capitalización, la Unión Europea sin ningún problema aceptaría este déficit y a lo más que obligaría, en el peor de los casos, es a sanear las cuentas públicas para que estuvieran cubiertas en lo que se refiere a otros conceptos de gasto. Incidentalmente, y aunque esto no afecta a la esencia del discurso, pero lo explico con detalle en mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, si se reformara el sistema financiero y se exigiera un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes, no solo se evitarían los ciclos recurrentes de auge y recesión que ahora surgen de la capacidad que tiene el sistema bancario de crear dinero de la nada, sin respaldo de ahorro, todo ello orquestado por los bancos centrales, sino que además permitiría solucionar y financiar la transición al sistema de capitalización de las pensiones sin coste alguno. La explicación es muy sencilla, y es que consolidando al 100% con dinero de nueva creación, pero no inflacionario, porque quedaría esterilizado para consolidar los depósitos a la vista actuales, se liberarían los activos que actualmente lucen en los balances de los bancos como colateral de esos depósitos. Y esos activos se pueden titulizar y se pueden canjear por la deuda pública viva. En Inglaterra, el Cobden Center y otros especialistas y expertos han hecho un estudio y han concluido que podría devolverse así toda la deuda pública viva del Reino Unido y lo mismo en España. Y entonces, al no tener que pagar ya intereses por esa deuda, porque a los tenedores de la deuda percibirían en vez de los intereses la rentabilidad de esos activos que recibirían, ya se podría compensar el coste de ese 3% que como mucho supondría la transición al sistema de capitalización. Concluyendo, ¿qué hace falta, por tanto? Básicamente, hace falta una clase política valiente que huya de la demagogia, diga la verdad a los ciudadanos y permita que estos opten en libertad por lo que consideren más conveniente. Solamente si se da esta opción podremos saber o aquilatar hasta qué punto la generación que le toque está dispuesta o no de hacerse cargo del coste de la transición o si desea hacerse cargo de una manera más suave a lo largo de dos generaciones. Pero en todo caso hay que establecer una hoja de ruta clara, basada, repito, en la verdad y no separarse un ápice de la misma. Solo con ello seremos capaces de solucionar este, que es sin duda alguna el problema más grave, social, económico y político que aqueja a nuestro país.